Bueno, vamos con la segunda parte de planificación de proceso, de la parte teórica. Ya vimos los algoritmos, los tres algoritmos más importantes que vamos a ver, con su versión expropiativa y no de SJF. Y ahora vamos a hacer alguna mención a cómo es la planificación real. O sea, nosotros dijimos que teníamos tiempos de espera diferentes, dispares, mayores, menores, y que en realidad los sistemas, el sistema operativo, lo que terminaba aplicando era una gestión de la planificación mezclando varios algoritmos. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a tener colas de proceso con algoritmos FCPS. Otra cola de procesos con algoritmos en round robin. Fíjense que acá los procesos del sistema los voy a tratar como si fuesen el que primero llega, primero lo voy a ejecutar. Y acá los interactivos los voy a multiplexar en el tiempo para que se ejecuten por un periodo de tiempo cada uno. Y ahí voy a tener por ahí dos niveles de otra prioridad, de prioridad 2, de prioridad 1, de prioridad 2. Y proceso de ejecución por lotes en una ejecución tipo FIFO también. Y los procesos se van a ejecutar en función de estas colas. Y la planificación va a ir cambiando estas colas, o sea, va a ir gestionando estas colas. ¿Qué puede implicar esto? A que ciertos procesos queden estancados, por ejemplo, acá. Yo sí estoy ejecutando esta cola, esta cola y esta cola, y nunca ejecuto esta cola en mi planificación. O sea, ahora, aparte de la decisión de qué proceso voy a elegir, voy a tener que tener en mi planificación la definición de qué cola voy a elegir a la hora de ejecutar. Entonces, lo que puede pasar acá es que ciertos procesos no tengan la suficiente prioridad o ciertas colas no tengan la suficiente prioridad para ejecutar los procesos que se están corriendo en esta cola. Entonces, lo que termino ejecutando son esas mismas colas realimentadas. Esto de cuánto de igual a 8 es lo que vimos de round robin, donde lo que voy a hacer es a los procesos que quiero ejecutar con más prioridad, les voy a poner un cuánto más bajo y voy a ejecutar partecita de cada proceso, pero digamos tarde o temprano voy a terminar ejecutando todo el proceso y después voy a terminar ejecutando otras colas de procesos con cuantos distintos, con menor prioridad, cada tanto tiempo. Y menor prioridad todavía, cuando yo les dije que podían configurar el planificador, bueno, de acá lo pueden chequear. Si ustedes ponen Managed Jet, pueden ver información de los algoritmos de planificación en el sistema operativo Linux. Entonces, lo que voy a terminar haciendo son colas de distintos niveles que a su vez van a estar realimentadas. ¿Qué significa? En realidad esto es doblemente realimentado, porque yo voy a poder subir procesos de cola y también al mismo tiempo bajar. Supóngase que hay un proceso que está en una cola poco prioritaria que no la puedo ejecutar, que no lo pude ejecutar, y en algún momento voy a tener lo que se conoce como un mecanismo de lucha contra el envejecimiento. Suena como medio ¿cómo es? Una crema para rejuvenecimiento. Bueno, pero lo que va a terminar haciendo ese mecanismo es agarrar un proceso que está envejeciendo en esta cola y moverlo una cola de más prioridad. Y así sucesivamente con cada una de estas colas. Y lo que termina haciendo es la ejecución de un algoritmo que tiene distintos algoritmos en sí.
decir. No es un algoritmo puro y exclusivamente round robin, o no es una cola exclusivamente por prioridades, sino que termino ejecutando colas con distintas algoritmos, con distintas prioridades, y a su vez tengo mecanismos que me ayudan a luchar contra lo que es inanición o envejecimiento. Inanición sería que el proceso no se ejecuta nunca, o envejecimiento es que, no, que lo tengo ahí esperando por mucho tiempo. A ver qué dice acá, los procesos se van moviendo de una cola a la otra, que es lo que mencioné recién, un proceso es corto, lo termina ejecutando en un cuanto tiempo de cola de prioridad más alta. Si en cambio, si el proceso es largo, se va degradando en una cola de que es un proceso que se va llenando a la última cola. Ok, entonces sería, mientras más largo es el proceso, voy a ejecutar una partecita más grande y después el resto, pero por lo menos ejecute algo. También soluciona el problema de la muerte por inanición o envejecimiento subiendo de nivel a un nivel de una cola superior. Eso es, lo podría subir así. Si este proceso no lo termino ejecutando porque me quedó muy largo, en algún momento lo vuelvo a subir. Métodos de planificación en los sistemas multiprocesador. En un multiprocesador asimétrico, y después tengo lo que es el multiprocesador simétrico. Esto por ahí no aplica a todos los sistemas multiprocesador, va a depender de qué hardware tiene esos procesadores o ese multiprocesador. ¿Qué significa esto? Ustedes supongan, acá vamos a usar la herramienta. Mi herramienta favorita para este tipo de cosas es el Paint. Póngase que tenemos un procesador de cuatro núcleos. Cuatro núcleos. Quad-core. Y tenemos octa-core, hexa-core, 16-core. De 40 core, de 100 core, de 200 core, depende de qué estaremos hablando, pero los procesadores sobran. Supongamos que tenemos 4 procesadores. Y lo que vamos a tener acá, bueno, la memoria. Y en cada procesador tenemos caché, más cercano al procesador. Después tenemos una caché a la entrada, a veces, no la voy a graficar para no complicar, y a veces tenemos una caché total acá, del núcleo en sí, o sea, de la pastilla física en sí. Esto depende de la cantidad de niveles que tenga de caché. Pero supongo que tenemos el caché acá y ahí. Y acá voy a tener procesador 1, procesador 2, 3 y 4. Y acá tenemos la memoria. Esto me va a servir para explicarlo un poquito más adelante, algo que les quería explicar. En lo que es el multiprocesamiento asimétrico, la planificación la hace un solo procesador. O sea, yo tengo un procesador. ¿Dónde está? Acá. Un procesador dedicado a todo lo que es la planificación. Y distribuyo los procesos en cada uno de estos procesadores. O sea, tengo cuatro procesos. P1, agarro P1, no sé, lo pongo en el 1. P2 lo pongo en P2. P3 lo pongo en P3. Y P4 va a terminar esperando, porque el 4 es el que se encarga de gestionar el multiprocesamiento. Entonces eso sería un mecanismo asimétrico. Entonces,
Después, multiprocesamiento simétrico, cada microprocesador se autoplanifica con una cola por microprocesador o una cola para todos los microprocesadores. Debo sincronizar procesadores si quieren acceder a un mismo recurso. Acá entra a aparecer un problema que supónganse que este proceso tiene que ir y leer de memoria. No, o sea, no tiene el proceso que está cargado acá, dice, ¿sabes qué? Tenés que ir y leer a la memoria. Ok, voy y leo a la memoria. Pero ¿qué pasa si este procesador, ese proceso que está en este procesador tiene que ir y leer a la memoria? No lo puedo hacer. Entonces, tengo que tener comunicación entre los procesadores para que esto no suceda. Quiero ver si me están escribiendo mal porque lo cerré. Entonces, acá voy a tener varios problemas. Igual vamos a ver un poquito nada más de esto para que se den cuenta los problemas que tenemos. Cuando tengo varios procesadores, tengo problemas de acceso a los recursos. Tengo problemas a la hora de gestionar los procesos. Porque supóngase que cargo un proceso y un proceso depende de otro proceso. Y yo lo cargo en un segundo procesador. Sí, puse a grabar. Ignacio, gracias. Es un problema. ¿Por qué? Porque si yo cargué un proceso 2 que dependía del proceso 1, de cómo termine el proceso 1, parte de mi proceso también se va a quedar esperando algo de otro proceso. Entonces, esto lo tiene que gestionar un sistema también. Entonces, este tipo de cosas se manejan en la planificación de los sistemas multiprocesadores. Yo no puedo accionar un proceso si otro proceso depende de ese proceso. Después, luego les quiero mencionar, atrás. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de hilos del procesador? Este es un sistema de cuatro procesadores de ocho hilos. Sí, pero... Ok. Yo les dije que los procesadores ejecutaban un proceso a la vez. Pero medio que les mentí. En realidad les mentí a medias. Cuando los procesadores son multithreading, o multihilos, o también depende de la tecnología, creo que acá los menciono. Acá. Multithreading, hipertrading para lo que son los procesadores Intel, digamos, es la misma tecnología con otro nombre, pero digamos que estamos soportando varios procesadores, varios hilos de un proceso en un procesador. Perdón, varios hilos en un procesador, lo que tenemos es como si fuese que el procesador está dividido en dos. Vamos a suponer esto. El procesador está dividido en dos. Y yo cuando cargo mi proceso, empiezo a planificar y digo, bueno, ¿sabes qué? El proceso 1, mételo acá. P1. Ahí, proceso 1. Y el proceso 2. Vamos a suponer que el proceso 2 lo tenemos acá, proceso 2, proceso 3, proceso 4, y supongamos que tengo un proceso 5. Nosotros dijimos que el procesador ejecuta de a un proceso a la vez. Pero ¿qué pasa? Los procesadores que vienen con esta tecnología
La ventaja que tienen es que si yo tengo un proceso 5, lo podría ubicar en el segundo hilo del procesador 1. Lo voy a poner ahí, pero no lo voy a ejecutar. Solo lo voy a poner. Y voy a estar ejecutando P1. Voy a estar, o sea, cada uno de estos está ejecutando P1, P2, P3 y P4. P5 no lo estoy ejecutando. Pero ¿qué gané con un sistema multithreading? Que pude cargar a mi proceso dentro del procesador. Y supongamos que termina P1, terminó P1, ya no está más P1 acá. Ya no tengo que ir a buscar a la memoria el proceso 1 y cargarlo en mi procesador. O no tengo que ir a la memoria, a la calle que tenía acá y cargar mi proceso en mi procesador. Ya lo tengo cargado, entonces directamente acciono y ejecuto. ¿Se entiende? Gano tiempo. Pero, profesor, ¿no sería como, no cumpliría el mismo rol que cada procesador, como lo que estábamos viendo anteriormente de la planificación? O Es sea, con... exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. La Ah, está bien. ejecución sigue siendo un proceso por procesador, pero cuando yo tengo que copiar el proceso al procesador, por detrás ya lo hice. O sea, ya tengo la base armada, ¿se entiende? Como que vos para, no sé, a ver si Sí, que entiendo. entra bien preparado. Ya lo tenés. No, no, lo tenés acá. ¿Dónde? Con el. Acá. Lo tenés acá, pero ya con el cambio de contexto acá. Ya hiciste el cambio de contexto, ya lo tenés puesto para ejecutar, pero no lo estás ejecutando. Terminás de ejecutar el que estaba y lo ponés a ejecutar el que tenías. Ahí ya preparadito. Ganaste por ahí. Todo el tiempo que estás procesando el cambio de contexto. Por y fíjate que estamos, parece que es un montón, pero los sistemas que son multithreading son mucho más eficientes. Si tu sistema está bien hecho y vos, digamos, está bien hecho y tu sistema soporta multithreading. ¿Por qué puede ser que no funcione esto? Suponete que vos tenías P1. P1 acá. Negro. P1. Tenías P1, lo estabas ejecutando. Estabas ejecutando a P1. Y vos de antemano dijiste, ¿sabés qué? Cargo P5, cargo P6. Cargo P7. Ya me tomé el trabajo y estoy ganando tiempo, ¿no? Y P8. Termino de ejecutar P1. Y P1 dice, ¿sabes qué? P1, ¿sabes qué? Cuando termino yo, no hace falta que ejecutes ni P5, ni P6, ni P7, ni P7, ni P8. Hasta puede pasar eso. Porque P5, P6, P7 y P8 dependían de P1. Como ya terminé yo, no hace falta que lo ejecutes. O sea, bueno, perdiste tiempo y tu sistema cargó estos procesos que estaban acá y perdió tiempo. Tampoco es que perdiste demasiado. Bueno, perdiste cambios de contexto que podrías haber ganado si se ejecutaban, pero por el otro lado perdiste tiempo en ubicar esos procesos. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero si el sistema está elaborado para ser un sistema multithreading, va a funcionar mejor si vos, obviamente, si tenés esta configuración habilitada en el hardware y si tu sistema informático soporta esto de forma correcta, si lo trabaja de forma correcta. ¿Se entiende? ¿Cómo funciona esto así con multithreading? Sí.
después. Le sacó la magia a los hilos, profe. Le saqué la magia. A los hilos. Los hilos son procesos. Procesos. O sea, pero una cosa son estos hilos de. Una cosa es el hilo de programas por ahí el que vieron como cuando crearon procesos o hilos, y otra cosa son los threads o hilos que tiene el procesador. Esto es lo que les mencionaba hace un rato, la afinidad. Esto quiere decir que si, supongamos, estoy ejecutando P1, termino de ejecutar P1, hago una entrada salida al disco, yo qué sé, viene y lo que me conviene es ejecutar P1 de nuevo en este procesador. Pero si este está al rojo vivo, este está al rojo vivo, esto está, los tres procesadores, o sea, tengo P1, P2, P3, P4, todos ejecutados en este procesador. Y quiero ejecutar otro P1 en este procesador, lo que voy a tener que hacer es mover todo este procesador, este proceso, acá. Y ya no voy a tener afinidad por el core 1, sino que por el núcleo 1, sino voy a tener afinidad por el núcleo 2, ponele. Eso sería afinidad. Equilibrio de carga es lo que acabo de hacer. Que si mi procesador, si mi núcleo 1 está al 100%, esto se suele dar en juegos cuando ustedes chequean los núcleos y dicen, bueno, tengo todos y más se da cuando tienen más, ¿cómo es que se llama? Mientras más núcleos tienen, van a ver que, no sé, los primeros cuatro están a full, y si tienen ocho núcleos, hay cuatro que están mirando el techo, el otro está jugando a la pelota, o sea, están en otra, y vos ves que hay cuatro que están a full. Bueno, eso es porque tu sistema, tu software, está por ahí hecho para, no sé, cuatro procesadores, como máximo. O ocho, depende de cómo esté armado. Y si estaría bien hecho, tendrías una carga pareja, tendrías un equilibrio de carga en todos los procesadores. Si me olvidé algo acá, ¿no? Bien. Eso de cómo trabaja cada núcleo, profe, lo vamos a ver, o sea, por el terminal, como lo vimos, o sea, lo podemos ver gráficamente. Acá lo muestro. Lo decís acá. Con el CPU-Z lo usás en Windows y por Sí. Linux. Creo que lo veía en la cosa anterior, en la presentación anterior. No, ya pasó la. A ver, déjame ver dónde lo tengo eso. ¿Dónde estás? Ah, porque lo tengo acá. Podría dejar también en las anteriores, las Sí, presentaciones te voy a anteriores. compartir las. Miren, ya que estamos, las muestro acá. De la 1 a la 13 van a estar todas las unidades. Calculo que esta debe ser la gestión de procesos. Lo que tenemos acá, no me acuerdo si lo tengo en threads, creo que lo tengo en threads. Threads. Bueno, acá hablo de los permits, gestión de procesos. Está Rick. ¿Dónde está? Acá. No. Es el de procesos. Entonces, en el threads, acá, con el Process Thread View lo pueden ver. Si no, pueden bajar algún otro para ver los threads que se están ejecutando. Y si no, ¿dónde lo tenía? Acá, esto de acá. Con esto de acá, esto lo podemos ver. Que lo van a ver acá con WMC, ven la cantidad de núcleos y la cantidad de. Logical Processors sería la cantidad de threads que tiene el sistema. O sea, tengo cuatro cores. A ver cuántos tengo yo acá. Y acá tengo que poner CPU.
Estoy tipeando y ahora les muestro. Get number of course. Eso sería para que para no desmentir el sistema cuando te dice ahí cuántos núcleos y cuántos hilos tenés, ¿no? Perfecto, con un CPU-Z se puede ver, ¿no? También lo podría. Ahí. Ah, le piqué en algo. Ah, pero puse logical con L mayúscula. Logical. Sí, es este mismo. Dice que lo había hecho con la computadora anterior, pero no, tengo 4 cores, 8 lógicos. Pasa que ahora no vamos a ver nada porque estoy ejecutando esto. Bueno, esto solo tendría que buscar algo. Le voy a buscar algo para la semana que viene para ver cómo se ejecutan cada uno de los procesadores. Pero esto se lo voy a pasar. Ahora vamos a terminar gestión de procesos y, perdón, planificación de procesos. Y la semana que viene les armo algo como para que vean el tema de los procesadores, cómo se están ejecutando. Les quería mostrar algo más de acá. A ver qué hay. Bueno. Equilibrio de carga. Esto sería la planificación. La planificación de procesos. ¿Qué pasa? Felipe les habló la semana pasada de que había algo que se llamaba hilos, hebras. Entonces, ¿cómo va a ser el sistema operativo para gestionar esos hilos o hebras? Básicamente va a trabajar a las hebras como si fuesen procesadores, ¿no? Yo estoy a las 9, 9 minutos. Va a trabajar a esos procesos, perdón, a esas hebras o hilos como si fuesen procesos, pero no como cualquier proceso, sino que los va a trabajar como lo que se conoce como lightweight process, o sea, procesos de bajo peso. Y los va a meter en la contienda de planificación de la misma forma que se pelea un proceso con otro proceso. ¿Se entiende? O sea, a la hora de planificar, una hebra termina siendo lo mismo que planificar un proceso. Pero lo llamo como un proceso liviano. Acá los sistemas MP, SMP, que son sistemas multiprocesador, permiten varias hebras que se ejecutan de forma concurrente. O sea, los sistemas multiprocesador, o sea, tengo que tener más de un procesador de forma concurrente. Si no, tengo lo que es multidivisión en el tiempo y en un solo procesador. Una estrategia alternativa consiste en proporcionar varios procesadores lógicos en lugar de físicos. Esta estrategia se conoce como el nombre de mecanismo multihebra simétrico, SMT, Symmetric Multithreading, aunque también se denomina tecnología hiperhebra o hiperthreading de los procesadores Intel. Esto es a partir del Pentium 4. No. Y la planificación de hebras es lo que les decía recién, se gestiona como si fuese un proceso más pequeño, pero sigue siendo un proceso en sí. Y entra, bueno, lo que se conoce como SCS, que es un System Content Scope, que sería ay, no me sale lo que quiero decir, es que entra en un sistema de contienda entre todos los procesos del sistema. Esto no me acuerdo qué era, para qué lo puse. Después entra en el link de YouTube. Creo que era para que querían cambiar. Esto es informativo. Normalmente
mis últimas hojas son, si quieren saber más, lean esto, o, si, o termino con el meme, digamos. Termino, siempre termino con mi meme. Y esto sería proceso de baja prioridad, no sé si lo tengo que explicar, pero que significa que no ve el planificador hace mucho tiempo y quedó envejecido, digamos. Es muy malo el chiste, pero nada más. ¿Se entiende? The Fox Kids, esto es, da una idea de que soy un viejo choto, tengo ya 42 años. De esto es configuraciones de cómo configurar el planificador en el kernel. Es muy loco, demasiado para lo que nosotros estamos haciendo acá. Pero si lo quieren ver, se pueden interiorizar. Algo me dice, no lo llevo a apreciar. Ah, bueno. ¿Alguna duda de lo que vimos? Ahora vamos a ver la práctica de lo que vimos. Todo en una, por lo menos una vez. Para entender un poquito más el tema de los multiprocesadores, cuando hablamos de asimétrico es porque uno maneja a todos los demás procesadores y simétrico cuando cada uno maneja su propio proceso por hilo. Exactamente, cada uno se auto, en el segundo cada uno se autoplanifica. Eso sería. O sea, cada uno tiene un planificador para sí mismo. Cada procesador tiene un proceso que planifica los procesos para ese procesador. En cambio, cuando es asimétrico, uno se encarga de planificar el resto de los procesadores. Básicamente sería eso. Esto es Y el tema de la planificación entre el algoritmo, como el anterior proceso, o es otro, si bien dice que es lo mismo, pero aplica los algoritmos, pero aplicado a un sistema de multiprocesador. O sea, los algoritmos son los mismos. En realidad, nosotros estamos viendo 3, 4 algoritmos, no mucho más. Hay muchísimos más algoritmos. Pero es como para que entiendan cómo funciona el procesador. No nos vamos a meter en más algoritmos porque si no necesitamos, no sé, meses para terminar un solo tema. Y ponerle yo el. Les simplifiqué, les dije que el SJF, el tiempo era, no sé, 2 unidades de tiempo, 3 unidades de tiempo, pero si vos te pones a pensar bien, decís, che, pero ¿cómo sabes que este es más corto y es de 2 unidades y nunca, si es la primera vez que llego? Y bueno, porque hay toda una estadística, en el libro te explica todo eso, son 20 hojas, yo se los comento así por arriba, y yo lo que pretendo acá es que entiendan. ¿Qué es lo que hace el planificador? ¿Cómo va a funcionar el planificador cuando tenga más de un proceso? Ustedes no van a. O sea, por ahí puede llegar a ser que en algún momento. ¿Cómo es? Programen algún sistema operativo, pero yo creo que su enfoque de carrera está hecho para programar sistemas o aplicaciones que funcionan sobre el sistema operativo. Entonces ustedes van a tener que entender qué pasa si yo programo con con un solo proceso. Y bueno, si vos programas con un solo proceso, te vas a entrar en la contienda de todos los procesos. Bueno, y si vos programas con varios procesos, y a su vez cada proceso que vos tenés dentro de tu sistema tiene varias hebras, va a pasar otra cosa. ¿Entendés? Como que ahora tus procesos, tus sistemas, perdón, no los tenés que pensar como si fuese un solo proceso. Es más, eso sí lo podemos ver. Esto lo tendrían que haber visto en la clase de. A ver si lo tengo acá. Acá, pero no lo estamos viendo. Fíjense, por ejemplo, acá. Este es el administrador de tareas. Esto lo tienen que haber visto. Fíjense que tienen un Process ID de Teams que tiene este Process ID.
Este es otro Process ID. Su aplicación, o en este caso la aplicación Teams, tiene varios procesos. Y a su vez, acá no lo puedo ver. Ya lo voy a ver. Sí, ahí. ¿Y dónde está? No, esto en realidad es por proceso. El servicio, ¿no, profe? No, pero el servicio no lo va. El servicio, yo lo que quiero ver son los tres. Tienen que usar otra aplicación. Tengo una instalada, pero no la voy a mostrar. Pero entiendan que cada uno de estos procesos que están acá, a su vez, pueden tener tres adentro. ¿Para qué? Para que cuando vos estás ejecutando un proceso, suponete que ese proceso necesita ir a hacer una entrada-salida, vos no frenes todo el proceso. Esa es la idea del thread. Vos no frenes todo tu proceso para hacer esa parte. Sino que, sí, frená esa parte de ese proceso, pero el resto del proceso seguilo ejecutando en otro thread. ¿Se entiende? Esa es la idea del thread. No perder la ejecución de un proceso porque el proceso tiene que ir a buscar, no sé, un dato de disco. Por otro lado, vos seguís haciendo lo que necesitas hacer. Bueno, ahora les voy a mostrar, vamos a ver un ejercicio. A ver si lo tengo acá. Acá lo tengo. Vamos a empezar por este de acá. Esta guía se las voy a pasar, no les pasé nada hasta ahora porque estoy tratando de organizarme. Y llegué hace 25 días y parece que, no sé, estoy hace 10 años acá porque hice tanta cantidad de cosas para tratar de organizar mi vida que no doy abasto. No voy a estudiar en hacer todas las cosas que tengo que hacer. Bueno, les voy a mostrar este ejercicio. Este ejercicio es un FCPS donde voy a tener esto ahí, así se ve bien. Tenemos tres procesos, A, B y C. Básicamente estos son ejercicios. Donde el proceso A llega en el tiempo cero. O sea, para mí el tiempo cero es esto de acá, ahí. No lo mido por rectángulos, mido las líneas. Acá tengo el tiempo cero. En tiempo 1 llega B, o sea, llega acá. Tengo una flechita que estaría llegando acá. No es que llega acá, llega en esta línea. Y en el tiempo 2 llega C. Después, lo que dice CPU se refiere a la ráfaga de CPU. ¿Cuántas unidades de tiempo tengo que ejecutar? Y lo que dice IO serían entradas-salidas. O sea, cuando tengo IO, esto es equivalente. Bueno. Esto sería equivalente a entrada-salida. Entrada-salida. Es todo lo mismo, digamos. Esto es todo lo mismo. Input-output sería esto acá. ¿Cómo lo voy a graficar? Mirá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que llega A. Llega A en cero. Instantáneamente vamos a decir que cuando llega y no hay nadie en el procesador, pasa directamente a ejecución. Pero cuando llegue, en realidad primero pasa a la cola de preparados e instantáneamente llega a ejecución. Vamos a decir que el tiempo de preparados es muy chiquito. Pero vamos a decir que apenas que pasa por ahí. Pero eso no lo vamos a graficar. Vamos a decir que directamente el A llega en cero y lo pongo a ejecutar. ¿Entienden? Porque si no, no voy a tener, no puedo graficarlo. Sino,
No podría graficar un pedacito allá, otro. No tengo tiempo, no tengo forma de graficarlo en el Excel. Esperen, voy a ver algo. Y voy a ejecutar cuántos del proceso A, cuántos tiempos. 5. 5. Ininterrumpido, porque acuérdense que esto es FCPS, o sea, voy a ejecutar 5. 2, 3, 4, 5. Los voy a pintar de verde porque sé que esto queda como más claro cuando uno lo resalta. Y lo que voy a hacer acá es que si ejecuté estos 5, los voy a pintar. ¿Para qué? Para entender de que esto ya lo ejecuté todo. Porque acá no voy a tener problema, porque lo que sabemos del FCPS es que cuando empiezo a ejecutar, termino de ejecutar. Pero va a pasar que en algunos algoritmos los empiece a ejecutar y me empiecen a ¿cómo es? Se empiecen a cortar porque, o sea, o me partió el quantum, o me interrumpió un proceso, o bueno, lo que sea. Pero en este caso sé que si llego acá y ejecuté 5, los ejecuté los 5. Y para no olvidarme que lo ejecuté, lo pinto. Esto si quiero también lo pinto, porque bueno, ya llegó. Lo que vamos a hacer acá es, fíjense que voy a poner llega B. Llega B en 1. Y lo que voy a hacer es lo voy a tirar hacia la derecha. Perdón, ahí. Hacia la derecha para decir que llegó acá. Llega B. Y acá voy a poner llega A. Y lo voy a tirar también hacia la derecha para darme cuenta de que llega en 0. Y en 2 voy a poner llega C. Llega C y lo voy a tirar para allá. Para el IA. Que llega acá. Estoy ejecutando A. Llegó B en 1. Y llegó C en 1. Lo que voy a tener que tener acá es una cola de preparados. Preparados. Está la cola de preparados. Cola de preparados. Donde mi cola de preparados acá. Acá todavía no llegó nadie. O sea, yo sé que A llegó acá y B llegó acá. O sea que acá todavía no tengo nadie. Pero acá ya tengo a B. Y acá tengo a B y tengo a C. ¿Se entiende? Este como que llegó primero y este llegó segundo. Y acá sigo teniendo a B y a C. Y acá lo mismo, B y C. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ok. Y ahora empieza a jugar el tema de la entrada-salida. El proceso A ejecutó su ráfaga de CPU y ahora va a hacer sus ráfagas, no, sus ejecuciones de entrada-salida. Y tiene que hacer una entrada-salida. Lo que voy a poner acá va a ser, y voy a poner, no sé, entrada-salida. Y no lo voy a pintar en verde, porque si no me va a confundir. Lo voy a dejar sin pintar. Esto lo pueden pintar de otro color, lo que ustedes quieran. Pero tiene que hacer una. Cuando A hizo su entrada-salida, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué debería hacer el planificador? Entra B. Acá debería entrar B, para no perder tiempo. O sea, acá tendría que empezar a ejecutar B. ¿Se entiende? ¿Y cuántos debería ejecutar? 4. 4. Exactamente, porque acá tengo 4 enteros. Esto no los parto. Uno, dos, tres, cuatro. Ya los pinto. Esto es bastante sencillo. ¿Y cómo me va a quedar la cola de preparados? Voy a tener B acá. Solo C. Ahí lo pone Ignacio. Solo C. Solo C ahí. Y acá. También, 4.
fíjense, lo que va a pasar es que cuando A termine su entrada-salida, va a ir a... porque lo cerré, me parece. No fue muy astuto en esto. A va a hacer su entrada-salida, manda a hacer la entrada-salida de 1, y después, ¿qué pasa con A? Vuelve a la cola de preparado. No hay problema, Agustín. Igual esto queda grabado, ¿no? Y si no tienen, no sé, 6 cuatrimestres guardados en YouTube como para leer este ejemplo, y ahí prácticamente toda la vida está explicado. Fíjense que van a tener C, pero también van a tener A acá. ¿Por qué? Porque C estaba en la cola. Y acá es el que primero llega, primero queda en la cola. No, la cola no cambia la prioridad de los procesos que tengo que ejecutar. Pero A hizo su entrada-salida, y después de que hizo su entrada-salida, está disponible para hacer la siguiente ráfaga de CPU. O sea, hizo esa entrada-salida, y ahora lo que va a querer hacer A es ejecutar estos tres. Pero la cola va a seguir siendo igual. C, A, C, A. Ah, pero entonces no había entendido. La rafa de A son la sumatoria de las tres ahí, de los tres CPU. No, recuerden que los sistemas funcionan con ráfagas de CPU y entrada-salida. Ráfagas de CPU y ráfagas de entrada-salida, porque yo tenía que ejecutar lo que tengo que ejecutar, se me acaba lo que tengo que ejecutar e ir a buscarlo, ir a buscar más información, traérmela, ejecutar de nuevo, o sea, ir a buscar uno acá, o sea, tardar un tiempo, traer más información, tardar tres tiempos en ejecutar todo eso que traje último, ir a buscar más información, traérmela y ejecutar cuatro tiempos. ¿Se entiende cómo funciona? O sea, yo no ejecuto todo junto, en realidad. Claro, esa es la diferencia con lo que te venía moviendo. O sea, que acá, en total, la ráfaga, si veíamos el ejemplo anterior, sería 9, 12. No, porque la ráfaga anterior no tenía entradas-salidas. La ráfaga Claro, no. anterior Está bien. Acá solo sí esto. ¿Entiendes? se entiende que la entrada y salida son también tiempos, pero bueno, quería entender eso. O sea, lo que habíamos en el anterior era solo esto. Ahora dijimos, bueno, ¿sabes qué? Son ráfagas de entrada y salida que van a buscar información del disco, que tarda esto, y después tiene que leer de nuevo, ejecutar de nuevo. Leer de nuevo, ejecutar de nuevo. Y así se van haciendo las ejecuciones. Ráfaga de CPU, ráfaga de entrada y salida. Entonces, O sea, cuando hace la entrada-salida, después vuelve cuando va preparado, queda último. queda último. En este caso queda último, que es FTPS. Después vamos a ver cómo termina el SJF. Acá lo que va a pasar es que a C lo tengo en cola de preparados. Bueno, el siguiente que se va a ejecutar es C. ¿Por cuánto se va a ejecutar? Por C. 3. 1, 2, 3. Y B, ¿qué va a hacer? Entrada, salida. ¿Cuántas va a hacer? B tiene que hacer 5 entradas, salidas. O sea, va a hacer E barra S. E barra S 1, 2, 3, 4, 5. Creo que ahora se va a dar lo que pasaba, que creía que iba a pasar, pero vamos a ver. Y en la cola de preparados va a quedar solo A. Acá solo A. Acá solo A. Y acá C terminó. Lo puedo pasar. O sea, lo puedo pasar a la cola de preparados A. Perdón, a C. No, tiene dos tiempos de entrada y salida. Tiene que hacer dos tiempos.
porque el proceso tiene que ejecutar sus ráfagas de CPU y sus entradas salidas. O sea, no está disponible todavía. Tiene que ir a hacer sus entradas salidas. Pero ¿qué pasa acá? Igual queda al mismo tiempo. A ver, tiempo ocioso. ¿Puedo hacer entradas salidas acá? Porque esta vez no puedo. O sea, no puedo hacer entradas salidas porque B está haciendo sus entradas salidas. ¿Se entiende? ¿Y qué pasaría ahí? A, acá ya está disponible para ejecutar. Sí, A lo puedo ejecutar porque hizo su entrada salida y ahora puedo ejecutar la ráfaga del CPU. ¿Cuántas tiene que ejecutar A? 3. 1, 2, 3. Ejecuto las 3. Y acá. O sea que no haría caso al algoritmo FIFO, o sea, no tomaría cuenta que viene segundo. Sí, el algoritmo FIFO es en cuanto a esto, pero vos vas a tener que esperar. Cuando tiene una espera, lo puedes saltear, ya entendí. El algoritmo FIFO, claro, pero ¿por qué? Porque vos tenés que ir a hacer tus entradas-salidas. Imagínate si el algoritmo FIFO, aparte, tiene que esperar las entradas-salidas de un proceso, mejor no apliques el algoritmo FIFO, porque este de acá en realidad no ocupa 4, ocupa todos estos que están acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá voy a tener que tengo disponible otra vez en mi cola de preparados a B. ¿Se entiende? Acá terminé de hacer mi entrada salida. Y ahí otra vez lo activé. Y acá, recién acá, puedo hacer la ejecución de las entradas salidas de C. Que tiene que hacer C2. Esta de acá. O sea, esta la hice ya. Y ahora te va a hacer esta de acá. Esto también ya lo hice. Tendría que hacer 2 de C. Entrada, salida. No, yo no lo tengo presente, ¿eh? Así que solo les tomo el examen. Eso ya me alcanza. Si ustedes vienen en media clase y se sacan los 10, no digo nada. Acá tengo las entradas salidas que voy a ejecutar acá del proceso C. Y acá tengo B disponible. Si ya lo tengo acá a B disponible, ya lo podría ejecutar acá. ¿Y A puede hacer sus entradas salidas acá? No. Por el mismo problema que teníamos acá. Entonces acá lo que vamos a hacer es esperar a que este termine las entradas salidas para que A haga sus entradas salidas. Entonces, acá tengo B, entonces puedo ejecutar B acá. ¿Cuántas tiene que ejecutar B? 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Cualquier cosa. Ya tengo errores no forzados. Tengo los 4 de B. ¿Cuánto voy a poder hacer las entradas salidas de A cuando termine las entradas salidas de C? Las entradas salidas sí las voy a tomar como una cola FIFO, en la cola de espera de los dispositivos. Pasa que yo tampoco les expliqué, no sé si Felipe les explicó, que cuando hay un proceso que tiene, ¿cómo se llama? Un proceso que tiene recursos asignados, ese proceso tiene asignado, bueno, ese proceso tiene recursos, ponerle el disco, ¿no? El disco rígido.
mi proceso tiene asignado el disco rígido. Si hay otro proceso que tiene asignado el disco rígido, también se arma una cola de espera sobre ese disco rígido. Y si hay otro, un tercero, que está sobre el disco rígido, pasa lo mismo. Voy a tener una cola de espera sobre el disco rígido. Y ahí sí voy a tener que aplicar el primero que llega, es el primero que ejecuto. O sea, la cola, a la hora de ejecutar la entrada-salida, termino... dije, no hace falta que den el presente. No escriban eso directamente. Si tienen que salir, salen. Si tengo varios procesos que tienen que acceder al disco rígido, hay una cola de espera sobre el disco rígido. ¿Y cuál va a acceder primero? Bueno, el que primero llegó a pedirlo. Después el segundo, después el tercero y así. Ahí sí tengo una FCPS, la cola de espera de mis dispositivos. Entonces, acá voy a tener entradas-salidas de A. ¿Cuántas tengo que hacer de A? Tengo que hacer 3. 1, 2, 3. Vamos a ver si llego. 5, profe. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, estoy acá. No. El de A. El A. 3, A, 5. 5. Y acá voy a tener B. ¿Y acá qué voy a tener? En mi cola de preparados. Ya voy a tener C. 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 ¿Y acá quién voy a ejecutar? C. ¿Y cuántas voy a ejecutar? 2. Ya ejecuté el de 3, que es este de acá, y lo voy a ejecutar 2. Estamos pensando como si fuésemos el planificador funcionando con FCPS. Entonces, ya acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Acá terminé de hacer mis entradas salidas. Y me falta algo más. Tendría que hacer las entradas salidas de B ahí. Acá puedo hacer las entradas salidas de B. Ya acá son. No, ya terminó. Ahora sería A que faltaría. Tenía que estar en la cola de espera. De C. Lo que tendría que marcar acá, estos 4, porque estos son 4 y 4. Yo lo que suelo hacer acá es decir, ¿sabes qué? Como este terminó, lo marco con una X roja y esto lo marco como terminado. Y A, lo mismo. No, A todavía no terminó. A hizo 3. Ejecuciones de CPU, lo pinto, por eso pinto, porque si no te vas como perdiendo. Y hizo las 5 entradas salidas. B hizo las 2 entradas salidas, las 2 de I/O y las 2 de ejecución. Y ahora, después tendría que ejecutar las 2 de C de entradas salidas. O sea, acá tendría que tener 2 entradas salidas. Dos entradas salidas y qué más. Cuando termino de hacer las entradas salidas de A, acá voy a tener disponible A en la cola de preparados, A y A. Y cuando vaya a ejecutar acá, voy a empezar a ejecutar A a partir de ahí. ¿Y cuántas tengo que ejecutar? 4. 1, 2, 3, 4. Creo que no me puse nada. ¿No sería ahí apenas terminó? Sí, estoy haciendo un igual. Sí, acá, pues sí, 1, 2, 3, 4. No van
4 de ahí. Después, lo que voy a terminar ejecutando son estas 4 de acá, las hice, de A. Hice las dos entradas salidas de C, que son estas de acá, estoy también ejecutando, y me queda que cuando termino las entradas salidas, acá voy a tener a C disponible para ejecutar. Y tiene que hacer 3. C tiene que hacer 3. Y ahora sí. X. Bueno, eso sería todo. Y ahí terminé de ejecutar las 3. Lo que puede llegar a pasar es que en algún momento las entradas salida se me solapen con la... me solapen, no. Que tenga tanta cantidad de entradas salidas que el resto de los procesos no puedan hacer entradas salidas y que el procesador quede ocioso. O sea, ¿por qué? Porque supóngase que esto en vez de ser 5 era 7 o 10 y las entradas salidas terminaban por acá. Y yo tenía que ejecutar C. O sea, acá C iba a quedar ocioso. El procesador iba a quedar ocioso. ¿Por qué? Porque recién cuando termine las entradas salidas iba, voy a poder ejecutar los ciclos, las ráfagas de CPU. Eso se va a dar en uno de los ejercicios de la guía que entre hoy, posiblemente mañana, se los estaré compartiendo, si no se los compartió Felipe. Van a ver que en algunos ejercicios la CPU queda sin ejecución, o sea, no hay nada que esté ejecutando en ese momento. Pero, digamos, ¿se entendió cómo funciona el FCPS en un procesador cuando tengo más de una ráfaga de ejecución? Sí, eso se entendió perfecto, la verdad está buenísimo. Lo que no entendí bien es eso, la última parte que dijiste de ocioso. Ah, igual lo van a ver cuando hagan el ejercicio, van a decir, che, y acá no puedo ejecutar nada porque, ¿qué quiere decir ocioso? Que el procesador no está ejecutando ningún proceso. ¿Eso se entiende? Porque está en el disco, esperando. ¿Por qué? Porque suponete, voy a tratar de explicarlo, voy a tocar esto, ¿no? Suponete que acá en vez de ser 5, era 10, yo acá tengo entradas-salidas. Entradas-salidas. Tengo 10. Lo voy a borrar. Esto era... No me gusta hacer esto porque después no se entiende que cómo funciona bien. Pero yo acá no puedo hacer estas entradas-salidas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo estas todavía. Entonces esto no lo termino de ejecutar. Esto lo voy a borrar. Estas son todas entradas-salidas. Esto era 10. No, para cuál es la A. Era estas 5 de acá se transforman en 10. Y ahora, ¿A está disponible para ejecutar acá? No. ¿A no está disponible? ¿Y C está disponible para ejecutar acá? Claro, no. No. O sea, el procesador en todo este tiempo no puede ejecutar procesos. O sea, el procesador está haciendo la plancha. Recién acá, cuando A termina sus entradas salidas, C puede hacer sus entradas salidas, que eran 2. Entrada, salida. Bueno, no importa. Cuando termino de hacer esta entrada salida, acá sí voy a poder ejecutar A de nuevo. O sea, va a entrar, va a pasar por preparados y al toque va a entrar en ejecución, y acá voy a ejecutar A, que son 4, 2, 3, 4. Acá no le den importancia al ancho de las filas y todo eso, porque de las columnas,
porque van en función de que se entienda la letra. O sea, cada cuadradito es un tiempo. Y después de que termine esto, acá sí voy a tener C. C. Y acá voy a ejecutar C. Que tiene que ejecutar 3. 1, 2, 3. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué tengo acá? El procesador en todo este tiempo estuvo apagado. ¿Se entiende? O sea, no hizo nada. Estuvo esperando entradas salidas de A y después estas dos de C. A eso me Profe, ocioso. Esto sería una planificación, obviamente una vez que hecho el proceso, que esto no sería funcional, porque claro, una vez que se produjo, pero esto estamos viendo el futuro. Por eso tampoco aplico FCPS. Y yo lo que termino aplicando es, o sea, round robin, SJF, FCPS, mezcla de todo, y tengo una planificación de distintos niveles. O sea, cuando yo veo que el procesador no tiene a nadie, tengo que ir y agarrar al primero que encuentre y meterlo a ejecutar. No puedo perder tiempo, sino es como tener, imagínense, una planta de producción ociosa. Yo fabrico, no sé, iPhone 14. No sé cuál es el último, pero es 14. Y viene la planta, viene pareja, en el sentido que todos mis líneas de producción vienen trabajando pareja. Si una de las líneas de producción, por alguna razón, no sé, por un faltante o por lo que sea, no puede fabricar, yo estoy frenando la producción de iPhone. O sea, estoy perdiendo plata a lo loco. Bueno, acá estás perdiendo un procesador que vale una fortuna y no estoy ejecutando nada. O sea, no solo no estoy ejecutando nada si tuviese un procesador. Si tuviese 100 procesadores, en ninguno de ellos estaría ejecutando nada. O sea, tendría 100 procesadores ociosos. ¿Se entiende? ¿Por qué esto no se debería dar? Bueno. Sí, sí, profe. Bueno. ¿Se entendió la clase de hoy? La próxima clase vamos a ver SJF. Mi idea era empezar con esto y con los dos temas que me están faltando mostrar de la parte teórica. Pero prefiero que entendamos la teoría bien y después empecemos paulatino a incrementar la práctica. Igual esta es una materia muy teórica para los que... Para los que esperaban programación, no vamos a tener mucha programación. Yo lo que doy de programación es lo que ustedes deben haber hecho en C, con fork y todo eso. Eso es una cuestión más práctica. Yo dije que les iba a compartir el TP. Tengo que buscar el TP porque yo en el tiempo que estuve en la India hice un despelote en mi máquina porque necesitaba espacio y empecé a copiar cosas por todos lados y ahora no sé dónde tengo toda la información. Voy a compartirles los TPs que tienen que completar. Primeramente este TP, así ya lo tienen. Ya si quieren se pueden poner a hacer los ejercicios de este tipo o de los otros si se animan a hacerlo. Igual la semana que viene vamos a hacer un SJF y vamos a ver también un round robin. Ahí, Bárbara, que dice, si les soy sincera, no entendí. Ahí pregunté al grupo si el sábado alguno me puede explicar lo que vio. Se vio hoy vía Zoom, Meet o Discord, así que alguno de copo y podemos hacer un grupo de estudio, porque... O sea, ¿no entendiste ninguno de los temas? O sea, ni la parte teórica que habíamos visto. Me preocupo por mí mismo, ¿no? No por vos.
no entendiste cómo aplico esto, no entendiste el... Ok, vamos a hacer una cosa. Fíjate en los videos de YouTube, de mi canal, que yo lo compartí, y ahí vas a tener, creo que la guía hay unos 15 ejercicios. De los 15 ejercicios deben estar los 15 hechos. Fíjate los que dicen FCPS o FIFO, es este tipo de ejercicio. Míralo de nuevo, a ver si lo entendés. Si no, la clase que viene lo volvemos a practicar. Igual la clase que viene vamos a hacer SJF. Es un poco más complejo. Y Round Robin, más complejo todavía. Pero este es el más sencillito de todos, ¿eh? Así que lo vas a tener que entender porque es el más sencillo. Igual, si no lo entendés, lo vamos a seguir viendo. Lo vamos a seguir viendo hasta que lo saques. Y tiene la guía como para practicar. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, les voy a compartir la guía, les voy a compartir los PowerPoint, les voy a compartir el canal de YouTube, ya se los compartí. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo compartir? El libro. Yo suelo compartir mi drive con los libros de la cátedra. ¿Qué más? Bueno, les comparto todo lo que pueda. Y con el canal de YouTube tienen, creo que esto mismo también lo expliqué en forma presencial, o sea, lo tienen de varias formas. Y si vos querés y tengo tiempo, me mandás. ¿Qué parte de, o sea, alguna parte tenés que haber entendido? Y me decís, no, mira, en esta parte no entiendo por qué sucede esto, me mandás por WhatsApp y te respondo. Obviamente eso es on demand, digamos, es por prioridades. Pero no tomo lista. Igual esta clase queda grabada, ¿no, profe? Sí.